Cordial saludo. Soy Ana Lucía Valdés Hernández, hago parte de la Mesa de Cultura de Sinergia, que está conformada por las instituciones de educación superior del municipio de Medellín, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia y el ITM. Esta Mesa de Cultura de Sinergia llevamos trabajando 8 años con el fin de presentarle a toda la comunidad de estas 3 instituciones una plataforma de proyección artística y cultural a través del Festival de Artes y Letras que realizamos cada año y donde hacemos los concursos de fotografía digital, dibujo y otras técnicas gráficas, pintura y cuento corto. Desde hace 4 años contamos con el gran apoyo de la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, que nos ha aportado y nos ha fortalecido a nivel de capacitaciones tanto a estudiantes como a empleados de las instituciones y también apoyándonos con los premios. Buenos días, mi nombre es Sebastián Osa, yo soy el coordinador cultural del Colegio Mayor de Antioquia y hago parte de la Mesa de Cultura Sinergia, conformada por el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. Para esta versión del Festival de Artes y Letras se presentaron en total 112 propuestas entre cuento, fotografía, pintura y dibujo. Si bien este año todos los procesos han estado mediados por la virtualidad, atendiendo a la problemática actual, esta misma ha permitido buscar otras formas de movernos e interactuar con el otro y percibir incluso el arte y la cultura desde otras perspectivas. En este sentido, el Festival de Artes y Letras ha buscado permitir esos espacios de encuentro para las artes, la creatividad, la expresión y el reconocimiento del talento que hay en cada una de nuestras instituciones. Este año no es la excepción y buscamos resaltar los esfuerzos de nuestras instituciones para continuar ofreciendo este tipo de espacios en condiciones de confinamiento. Aprovechamos este momento pues para agradecer a cada uno de los participantes por su interés en el festival, ya que para nosotros como organización de este evento es vital la buena acogida por parte de la comunidad en todos estos eventos que permiten no solo encontrarnos, sino reconocernos como seres sociales y culturales dentro de una institución que le apuesta a la formación integral de cada uno de sus integrantes. Mi nombre es Edwin Montoya, del área de cultura de la institución universitaria Pascual Bravo. Como dicen Ana y Sebastián, qué felicidad la participación de todos ustedes. Quiero agradecer también especialmente a los jurados por su disposición, por el profesionalismo que le ponen a la evaluación de los diferentes proyectos y propuestas. Y en nombre de las instituciones universitarias, queremos que ustedes sigan adelante con los proyectos, sigan escribiendo, sigan dibujando, sigan pintando, sigan fotografiando, que esto nos permita un canal de comunicación a través del arte y la cultura. A todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta premiación del Festival de Artes y Letras. En el día de hoy me encuentro acompañado por Ana Lucía del ITM. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos, es un placer estar acá con ustedes y ya dando como los ganadores del Festival de Artes y Letras Ciudadela Pedronil Gómez en el 2020. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana. Bueno, también te cuento, Ana, que en el día de hoy nos acompañan algunos de los jurados calificadores de las distintas categorías del festival. Y bueno, yo quiero que conozcamos un poco de ellos, a qué se dedican, quiénes son. También que nos cuenten en qué categorías estuvieron participando, qué categorías estuvieron evaluando. Entonces, Gerald, buenos días, ¿cómo estás? Espera un momentico. Claro que sí. Ya, es que no me daba el video. Hola, Gerald, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Gerald, contame un poquito
quién es Gerald, qué hace, a qué se dedica, qué categoría estuvo calificando. Bueno, pues yo soy Geraldine Pérez Arcila y soy egresada de Bellas Artes de Medellín. Soy artista plástica con enfoque en dibujo y estaba haciendo un máster de producción e investigación en artes en la Universidad de Granada en España, y en este momento vivo en Berlín y estoy haciendo mis prácticas artísticas con una artista argentina, y pues estoy también aquí desarrollando mi obra que tiene que ver con cómo el lenguaje es afectado por el machismo y cómo yo desde la parte plástica puedo tratar de ilustrar todos los fenómenos que pasan en el lenguaje. Y pues bueno, yo estaba calificando la categoría de dibujo y otras técnicas. Gerald, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este festival. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y tenemos también a Luis Guillermo. Luis Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿qué ustedes? ¿Ustedes me cuentan? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy Luis Guillermo Mejía Vallejo, en el medio artístico, me conoce más que todo como Guillo. Tengo una experiencia de 35 años con la pintura y con el color. Yo soy del municipio de Retiro, totalmente empírico. Estuve como profesor de pintura en el Instituto Tecnológico Metropolitano durante 12 años y me complace mucho estar en esta categoría de color y de pintura en la calificación del concurso. Bueno, Luis Guillermo, muchísimas gracias a usted por estar aquí y bueno, para nosotros es un placer contar con toda su experiencia. Muchas gracias, hombre. A usted. Y tenemos también a Sandra. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Sandra Arango, en redes sociales me encuentran es como Sandra Navales. Soy egresada de la Universidad Nacional, soy artista plástica. El enfoque siempre ha sido la fotografía, entonces tengo una especialización y me he dedicado hace 5 años a la fotografía de productos. Hace 8 años soy docente de fotografía, hace 5, y estuve en la categoría, pues, para evaluar de fotografía, por supuesto. Y, bueno, no, muy feliz de estar acá y haber como evaluado los trabajos, con mucho cariño. Sandra, qué bueno tenerte por acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Bueno, y finalmente tenemos a Daniel Flores. Dani, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, todos y todes? Excelente, Dani. ¿Y usted? Muy bien, hermano. No, pues mi nombre es Daniel Flores. Yo pertenezco al Departamento de Filosofía, Letras y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, más específicamente en el programa de Literatura o Estudios Literarios con énfasis en teoría y crítica, escrito para editoriales independientes, escribo ficción, escribo crónica, soy articulista. Obviamente estuve participando como jurado en el concurso de cuento corto, en eso les ayudé. Bueno, Dani, bienvenido, muchísimas gracias, qué bueno tenerlo por acá. Bueno, y antes de hablar un poco más con los jurados, pues quiero contarles lo que ellos estuvieron calificando. Entonces, en las categorías de pintura, dibujo y otras técnicas, se calificaron la técnica, la creatividad, la factura y el aporte a la cultura. Para la categoría de fotografía se tuvieron en cuenta aspectos como el concepto, que era el significado y la coherencia con el tema propuesto. Recuerde que para esta categoría teníamos un tema que era las emociones en confinamiento, la creatividad, la técnica y la composición.
Y para la categoría de cuento corto se tuvieron en cuenta la redacción, la ortografía y finalmente la creatividad. Y para esta categoría también se tuvo un tema que eran emociones en confinamiento. Bueno, Ana, ¿te parece entonces si hablamos un poquito con los jurados y ellos nos cuentan sus experiencias de cómo, de lo que vieron, de lo que calificaron, de las propuestas de los chicos y las chicas de nuestras instituciones? Sí, me parece muy importante el concepto que cada uno da, porque eso nos va a ayudar a mejorar cada día y nos va a permitir crecer en este festival. Muchas gracias a todos y qué tan rico, queremos escucharlos, cómo se sintieron y qué les pueden como recomendar o dar como un tipcito a los estudiantes o a los participantes en este concurso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, entonces, nada, empezamos por el mismo orden que nos presentamos. Queremos como saber las experiencias con los trabajos presentados, qué se encontraron, qué pasó con la revisión de todas estas propuestas. Gerald, ¿nos cuentas? Sí, hola. Bueno, primero me sorprendió la calidad. Estaba como, wow. Estos pelados están camellando. Eso me gustó mucho. También, pues, yo a cada uno les hice como un feedback que ojalá, pues, como que se pueda hacer llegar y todo, porque, pues, es muy bueno a uno como artista cuando le hacen críticas constructivas de una manera buena y amable, porque también en el arte siempre tenemos esta pelea de egos donde te dicen no sirves para esto, esto está mal, y pues no es la idea. La idea es que uno cada día pueda aprender y seguir progresando, y que las personas que le hacen la crítica sea solamente como para redireccionar y enfocar en los puntos que ven donde uno tiene falencias. Entonces, pues, sí, o sea, yo a todos los invito como a hacer una autoevaluación de lo que están enviando. Y también tengo, pues, muchas felicitaciones para muchos de ellos, porque ya mandar una propuesta a un concurso es algo importante, porque yo sé que también muchos artistas lidian como con esta dualidad de no querer mostrar su trabajo, o que no todo el trabajo que hacen es mostrable. Entonces, pues, que ya se estén atreviendo a enviarlo y a posiblemente ganar, a mí ya me parece algo de admirar. Bueno, Gerald, muchísimas gracias. Y Luis, cuéntanos tú qué pudiste observar en la categoría de pintura. No, estar en esta calificación de estas obras fue una experiencia muy agradable, hombre. Yo siempre estuve durante mucho tiempo como en esa guía de estos muchachos, guiándolos para que se fueran por unos caminos, encontré con las ideas, la cantidad de cosas que lleva la pintura, y ahora mirarlos desde esta perspectiva, viendo sus trabajos ya como los muestran de cara a un concurso. Entonces es muy satisfactorio y sí, como resaltar lo que dice nuestra compañera, felicitaciones por a estos muchachos por atreverse y por presentar sus trabajos. De todas maneras, no hay trabajos malos, la cosa es que hay que mirarlo con ojos de artista, que de todas maneras hay muchas veces que es difícil. Sí sería como de pronto invitar a los presentadores del concurso a que tengan de pronto una claridad un poquitico, porque es que no dentro del concurso para la calificación no nos dieron las medidas de las obras, y yo creo que eso es importante. Tampoco nos dieron los títulos de la obra. Una obra se puede prestar para una cantidad de interpretaciones según los ojos que la ven.
pero como estamos calificando la obra del artista, precisamente el artista que tenemos que calificar, entonces sería muy bueno como enfocarla dentro del título que él diera la obra, para que le diera uno como un poquitico de guía. De todas maneras, estuvo muy buena la calificación. Decirle a los muchachos, a los que estuvieron participando, que hay que imprimirle responsabilidad a cada obra que se va a entregar, hay que imprimirle respeto, porque de todas maneras es lo que te va a representar, lo que te va a mostrar ante el mundo. Son unos concursos donde apenas están empezando a entregar trabajos y las cosas en la vida hay que tomárselas con responsabilidad y con mucha honestidad, porque están presentando ante el mundo lo que ellos pueden ser. Y no solamente lo que ellos pueden ser, están presentando el trabajo de una institución también que los estuvo apoyando, están presentando un departamento, una ciudad. Entonces, de todas maneras, invitarlos a que cada que se vayan a poner, cada que vayan a presentar un concurso o van a presentar un trabajo de ellos ante cualquier persona, le metan mucha responsabilidad. No, y muchas gracias, hombre, por esa invitación. Es bueno el sentimiento cuando uno mira las obras desde esta perspectiva. Muchas gracias a usted, Luis Guillermo, por sus críticas también constructivas. Y claro que sí, nosotros como organización también estamos para crecer, ¿cierto? Entonces, por supuesto que eso también nos sirve a nosotros de forma para nosotros seguir creciendo como organización del evento. Y bueno, Sandra, hola. Hola, bueno, dentro de la categoría de fotografía, el tema era emociones de confinamiento. Ya desde ahí, cuando le hablan a uno de emociones, eso se puede prestar como para muchas interpretaciones. Claro, dependiendo del contexto o el lugar donde nos cogió el confinamiento, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Habían cuatro ítems como para evaluar, que era el concepto, que ya hablaba que son las emociones, entonces tenía que tener un poco de coherencia con ese tema, ¿cierto? O sea, cómo se aborda ese tema. El otro era creatividad, y es que qué tan fresco o qué tantas cosas podía hacer con la cámara, porque es que técnicamente uno puede saber ciertas cosas, pero a la hora de hacer una foto puede ser una foto muy normal. Entonces la creatividad partía como desde qué punto de vista y cómo voy a presentar ese tema de una manera eficiente, pues que sea clara, pero también como que la gente le genere un impacto visual, ¿cierto? Y la otra era composición y la técnica. Ya eso es un asunto obviamente del conocimiento, el manejo de la cámara. Vimos que había desde dispositivo móvil y con cámara, ¿cierto? Entonces, obviamente, dependiendo de las circunstancias o de la iluminación, pues eso iba también como a deteriorar o a fortalecer la calidad de la imagen, ¿sí? En general, pues es un buen trabajo. También estoy de acuerdo con los compañeros. Es el hecho que hayan participado ya es un pasito adelante, porque nos da mucho temor mostrar lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces ya es como un paso adelante. ¿Qué creo que hay que fortalecer? Hay que educar un poco, fue muy de exploración, hay que fortalecer más como el ojo, sabemos que estamos saturados de imágenes, pero creo que esto es como en evolución, ¿cierto? Yo creo que cada vez va a ser como más perfilado, pues como el asunto de la fotografía. En general, habían unos trabajos buenos. Obviamente por técnica pues fallaban, pero en general fue muy bonito como esa exploración tan emocional del confinamiento. Es eso. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, Dani, hola. Hola, Sebas. Bueno, cuéntanos tú sobre tus apreciaciones, qué viste, qué te encontraste con esos cuentos. Una experiencia muy bella. Siempre lanzarse a escribir algo como la ficción,
Es que algo como la autoficción, yo creo que no es fácil, no es fácil hablar de un tema como lo es el confinamiento, porque lo estamos viendo todos los días tenemos sensaciones diferentes con respecto al tema. Y más que un número que califica, escribirle algo a los compañeros y a las compañeras que están aventurándose a escribir algo, me parece una experiencia maravillosa. Como decía Geraldine, no subestimarlos y decirles con cariño y con aprecio ciertas apreciaciones que uno tiene de por dónde de pronto podrían transitar para mejorar esos relatos. Hay una confusión con respecto a los géneros. Muchas veces eran fábulas, muchas veces eran ensayos. Igual el cuento como tal no es un género fácil de hacer y de definir. Una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez decía algo maravilloso que es, si no tenés tiempo, léete una novela, pero si tenés mucho tiempo, léete un cuento de 10 páginas, porque el cuento necesita condensación y cuando terminás de leer esas 10 páginas te tenés que sentar a preguntarte en ese poquito espacio que recorriste por toda esa información que es capaz de meter el escritor en un suspiro como es el cuento. El cuento es casi que una fotografía, la novela es una película. La novela gana por acumulación, mientras el cuento gana por depuración. Entonces no es fácil, es complicado escribir un género como el cuento. Afortunadamente en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, tenemos muy buenos cuentistas. Las editoriales, por algún motivo, pues que es comercial, venden mucho mejor las novelas. Pero afortunadamente tenemos los cuentos en Latinoamérica y tenemos este concurso para que los muchachos hubieran podido y las muchachas acercar a esta expresión. Muchas gracias por haberme permitido leerlos y espero que las anotaciones cortas que se hicieron para que mejoren el camino de la escritura, si en algo les pueda ayudar, les haya servido mucho. Y fue con mucho cariño y por el amor que profeso por la literatura. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Dani, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y a todos los jurados por acompañarnos, por hacernos esas críticas constructivas. Les recuerdo pues, a los participantes que todas las planillas de calificación con los comentarios de los jurados pues, van a llegar a cada uno a sus correos. Bueno, y antes de continuar, quiero presentarles a Edwin Montoya. Edwin Montoya hace parte también de la organización del evento y por parte del Pascual Bravo. Edwin, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos súper bien. Listo, no, pues es un privilegio contar con tanta participación. Fue una emoción muy grande recibir los trabajos. La aceptación que tuvimos, esto se hace con la certeza de que ustedes puedan proyectar sus talentos, que esos trabajos, digamos, trasciendan, a la vez que se les está dando un valor fundamental a lo que ustedes hacen. Pero la invitación que yo quiero dejar es que estén muy pendientes del próximo, porque para que nos ayuden a regar la bola, es realmente satisfactorio tener tantos trabajos tan buenos y contar con la participación de tantas personas. Y a los jurados, nuevamente, no podemos parar de agradecerles porque es una labor muy valiosa recibir los trabajos, apreciarlos y hacer sus apuntes. Entonces, muchísimas gracias y esperen el otro concurso para que se lo disfruten. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Y entonces, antes de dar el veredicto de los ganadores, quisiera que conociéramos todos los trabajos de fotografía, pintura y dibujo y otras técnicas de los que se presentaron. Les cuento que de los cientos de trabajos que se dieron en el festival, 59 fueron de cuento. No vamos a leer los 59, pero sí vamos a leer los tres primeros ganadores. Entonces, antes de leer los ganadores, queremos presentarles todos los trabajos del,
empezando por dibujo y pintura. Entonces, en pantalla vamos a ver los trabajos. Se presenta pantalla entonces de un dibujo y otras técnicas de Luis Alejandro García Sánchez. Él pertenece al ITM de la carrera Artes Visuales y la técnica que utilizó fue grafito sobre papel de pulpa. Andrés Felipe Gómez Bedoya es estudiante de la tecnología en delineante de arquitectura e ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue dibujo lapicero. Andrés Felipe Ordóñez Morán, él estudia artes visuales en el ITM y la técnica que utilizó fue bolígrafo sobre papel reciclable. Brandon Palacio Valdés, estudiante de arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue estilógrafo. Brian Alexis Restrepo Zapata, él es estudiante de artes visuales del ITM y la técnica que utilizó fue óleo pastel sobre papel. Deison David Montaño Londoño, Universidad ITM, carrera Artes Visuales, técnica dibujo. Diana Valeria Jurado Orozco, ella es estudiante de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue el lápiz. Estefanía Morales González, ella es estudiante de Artes Visuales del ITM y la técnica que utilizó fue el collage. Henry Alexander Campos Orrego, Universidad Colegio Mayor de Antioquia, carrera profesional en gastronomía y culinaria, la técnica que utilizó fue dibujo tradicional en carboncillo. Jaycee Henao, estudia diseño gráfico en el Pascual Bravo y la técnica que utilizó fue la ilustración. Johan Cediel Rodríguez, él es estudiante de la tecnología de la animación digital del Pascual Bravo y la técnica que utilizó fue el enocolor iluminógrafo. José Manuel Vélez Peláez, él estudia hace parte de Bienestar Universitario del Pascual Bravo y la técnica que utilizó fue la ilustración digital. Y finalmente, Luis Daniel Almanza Lobo, él estudia informática musical del ITM y la técnica que utilizó fue el lápiz. Manuel Garrido Villa, él es estudiante de Tecnología y Gestión de Diseño Gráfico del Pascual Bravo. La técnica que utilizó fue ilustración digital. Manuela Zapata Rendón, estudia arquitectura en el Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue el lápiz de grafito. Mateo Todón Carrillo, él estudia Tecnología y Gestión de Diseño Gráfico en el Pascual Bravo. Y la técnica que utilizó fue ilustración digital, Photoshop. Santiago Río Gómez, él estudia artes visuales en el ITM y la técnica que utilizó fue grabado, animación. Sebastián Londoño Zapata, él estudia artes visuales en el ITM y la técnica que utilizó fue dibujo, técnica carboncillo. Sharon Cristina Rueda, ella estudia diseño gráfico en el Pascual Bravo y la técnica que utilizó fue ilustración digital. Susana Lambraño Avendaño, ella estudia profesional en gestión del diseño en el Pascual Bravo, y la técnica fue carboncillo y color. Jason Incapio Kendo, artes visuales en el ITM,
técnica ilustración con experiencia de realidad aumentada. Jason Pérez estudia biotecnología en el Colegio Mayor y la técnica que utiliza fue ilustración digital. Continuamos entonces con los trabajos de fotografía. Álvaro Argumedo, él es estudiante de la tecnología en gestión de servicios gastronómicos del Colegio Mayor. Andrés Steven Henao, él estudia tecnología en gestión del diseño gráfico en el Pascual Bravo. Carlos Cuestas, él es estudiante del Pascual Bravo del programa de desarrollo de software. Daniel Arias Ortiz, él estudia ingeniería mecatrónica en el ITM. Emanuel Cartagena Correa es estudiante de profesional en gastronomía y culinaria en el Colegio Mayor de Antioquia. Evelyn Xiomara Zapata Gil, estudiante de delineante en arquitectura e ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia. Francisco Gallego Escobar, estudiante de diseño en el Pascual Bravo. Gina Stephanie Garzón Muñoz, estudiante de Tecnología en Gestión Ambiental del Colegio Mayor de Antioquia. Hernán Darío Toro Carvajal, estudiante de Artes Visuales en el ITM. Juan Fernando González Castrillón, estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software en el Pascual Bravo. Laura Gómez Tamayo, estudiante de Dirección de Talento Humano en el Pascual Bravo. Y vamos a presentar entonces a continuación los trabajos de pintura. Luis Alejandro García Sánchez, estudiante de Artes Visuales del ITM, la técnica que utilizó fue óleo sobre lienzo. Andrea Carmona Hoyos, estudiante de Tecnología en Diseño y Gestión de la Imagen en el Pascual Bravo, técnica acrílico y óleo. Juan Camilo Herrera Buritica, estudiante de Administración de Empresas Turísticas en el Colegio Mayor de Antioquia, la técnica que utilizó fue ilustración en acrílico sobre madera. Daniel Velázquez, estudiante de Artes Visuales del ITM, la técnica es sangre sobre MDF. Dylan Ferney Tilano, estudiante de Arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia, técnica mixta, acrílico, óleo y carboncillo sobre cartón. Eduardo Alonso Rueda, él hace parte de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue el acrílico sobre lienzo. Estefanía Morales González, estudiante de Artes Visuales del ITM, técnica acuarela. Juan José Rodríguez Brand, estudiante de Tecnología en Delineante en Arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia, técnica óleo sobre lienzo. Laura Vanessa Hurtado, técnica coloreado. Luis Daniel Almanza Lobo, estudiante de Informática Musical en el ITM, técnica acuarela y tinta china. Mariana Gómez Velázquez, estudiante de Ingeniería Ambiental en el Colegio Mayor de Antioquia. La técnica es pintura en óleo. Natalia Cano, estudiante de la Facultad de Producción y Diseño del Pascual Bravo. Técnica por pop art, graffiti. Valentina López Calle, estudiante de Artes Visuales en el ITM. Técnica pintura óleo. Verónica Zapata Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental, Colegio Mayor de Antioquia, la técnica pintura al óleo.
Jason Hincapié Oquendo, estudiante de Artes Visuales del ITM, técnica óleo y carboncillo sobre papel. Jason Pérez, estudiante de Bacteriología en el Colegio Mayor, técnica óleo sobre lienzo. Bueno, estas eran las propuestas que se presentaron para las categorías de fotografía, pintura, dibujo y otras técnicas. Les recuerdo que todas estas exposiciones están, también los 59 cuentos, están en la sala de exposiciones del Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, en la sala virtual, los invitamos a las personas a que se acerquen, los vuelvan a ver, lean los cuentos. Y bueno, no sé, Ana, entonces, y Edwin, si queremos ya saber quiénes son los ganadores, ¿estamos preparados? ¿Sí, no? ¿Cómo están los ánimos? Claro, ya es justo con estos trabajos tan buenos y es una forma de motivar y sensibilizar a estos participantes. Claro que sí, entonces, sin más preámbulo, vamos a darle paso a los tres primeros puestos de cada categoría, empezando por dibujo y otras técnicas. ¿Listo? Entonces, el tercer puesto para... Ah, bueno, antes de decir los puestos, Ana, quiero que nos recuerdes un poquito sobre las premiaciones, qué es lo que nos vamos a dar, recordar que Sapiencia nos está apoyando para estas premiaciones. Ana, ¿tú nos cuentas un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Estos últimos 4 años hemos contado con el apoyo incondicional de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia. Este año se vincularon con el pago de los jurados y la premiación. En el transcurso de este mes estaremos haciendo entrega de los premios y también se les estará realizando el pago a los jurados. Estemos muy atentos nosotros, porque eso va a ser a través de un operador, y entonces estaremos en contacto con ustedes para hacer la respectiva entrega de los premios y también el pago a los jurados. Resaltamos con mucho agrado esta participación y este aporte que ha tenido Sapiencia en estos últimos 4 años y que, como lo dije en el video, no solamente se vincula con los premios, sino con capacitaciones tanto a estudiantes como a empleados de las 3 instituciones del municipio de Medellín. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces procedemos a mencionar los ganadores de la categoría dibujo y otras técnicas gráficas. Entonces, el tercer puesto es para Manuel Garrido Villa, estudiante de la tecnología en gestión del diseño gráfico del Pascual Bravo, y la técnica que utilizó fue ilustración digital. Ahí en pantalla podemos ver y recordar el trabajo de Manuel Garrido. Felicitaciones a Manuel y muchísimas gracias por su participación en esta versión del Festival de Artes y Letras. El segundo puesto en esta categoría es para Johan Cediel, de la tecnología en animación digital del Pascual Bravo, y la técnica que él utilizó fue el color iluminógrafo. Podemos ver el trabajo de Johan. Y finalmente el primer puesto es para Sebastián Londoño, de Artes Visuales en el ITM. Se lleva el primer puesto y la técnica que utilizó fue el dibujo en carboncillo. Sebastián, felicitaciones al ITM, al Pascual Bravo. Ahora, entonces, vamos a proceder. Felicitaciones a todos los ganadores de esta categoría y vamos a proceder entonces a mencionar los ganadores de la categoría fotografía. Entonces, en el tercer puesto en fotografía tenemos a Verónica Mejía Muñoz. Ella estudia en el Pascual Bravo la tecnología en gestión del diseño gráfico. Ahí podemos ver de nuevo la fotografía de Verónica. El segundo puesto es para Daniel Arias Ortiz, de la Universidad ITM, institución ITM. Él estudia ingeniería mecatrónica. Y
Y finalmente, el primer puesto es para Jennifer Cadavid Góez. Ella es estudiante del Pascual Bravo de la Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico. Recuerden que esta categoría tenía un tema que era emociones en confinamiento. Ahora procedemos a premiar la categoría de pintura. El tercer puesto en la categoría de pintura es para Juan José Rodríguez Brand. Él estudia delineante en arquitectura e ingeniería en el Colegio Mayor de Antioquia y la técnica que utilizó fue óleo sobre lienzo. El segundo puesto es para Juan Camilo Herrera, también estudiante del Colegio Mayor, el pregrado en Administración en Empresas Turísticas, y la técnica que utilizó fue ilustración en acrílico sobre madera. Y finalmente, el primer puesto es para Alejandro García Sánchez. Él estudia en el ITM Artes Visuales y la técnica que utilizó fue óleo sobre lienzo, ¿no? Bueno, felicitaciones a todos los ganadores. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, para finalizar, vamos a dar los ganadores de cuento. Vamos a leer los tres primeros cuentos. Entonces, para ello, el jurado de cuento nos va a ayudar primero con el tercer puesto. El seudónimo es del tercer puesto, es Adán. Él estudia en el Pascual Bravo la tecnología en desarrollo del software. Ahí lo podemos ver. Dani, ¿me ayudas con la lectura? Sabes, dame un segundito. Ya. Sí. Les cuento que mientras que Dani se va organizando, los jurados que vieron al principio, que están con nosotros, nos están acompañando, son solamente uno. Cada categoría tuvo tres jurados. Ellos son los representantes de cada categoría, ¿cierto? Entonces, a cada participante se le va a hacer llegar la calificación y las críticas o las observaciones de cada uno de los jurados. Hola, Sebas. Es que pensé que se veía en la pantalla y casi no veo. Me tocó ir por el celular. Ok, no hay problema. Bueno, el autor, el seudónimo es Adán. Y el cuento se llama ¿Por qué llora? ¿Acaso siempre hemos vivido en confinamiento? Fue lo que se preguntó, pues muy poco era lo que habían cambiado sus hábitos con la orden presidencial de guardarse en casa para prevenir la propagación del virus. El bloqueo de su celular sin motivos lo obligó a salir de casa para averiguar en la tienda de telecomunicaciones lo que pasaba. Camino al centro comercial, estaba feliz de ver la ciudad sola, en silencio, sin gente en los semáforos, vendiendo confites y limpiando vidrios. A la entrada del centro comercial, el personal de seguridad le pidió la cédula, le tomó la temperatura, anotó sus datos en una hoja con mirada de escrutinio y lo dejó pasar. Haciendo la fila para entrar a reclamar al almacén, echó un vistazo a su alrededor. Un ambiente de tristeza envolvía el lugar, almacenes famosos cerrados. En la tienda de tintos, la empleada barría sin cesar el local, la plazoleta de comidas desolada, la gente de la fila exhalaba angustia y él, sin motivos aparentes, sintió unas ganas incontenibles de llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un taco en la garganta le dificultaba la respiración. En ese momento supo que estaban en pandemia. Muy bien, él es Andarío Ceballos Agudelo del Pascual Bravo. Y él obtuvo el tercer puesto. El segundo puesto es para... El nombre, John Darry Arias, del Pascual Bravo, en la tecnología de animación digital. El seudónimo de él es Abelino Zapata. Y el nombre del cuento es La Puerta. Dani. Seudónimo J. de Arias. La Puerta. La puerta estaba cerrada. Te levantaste a eso del mediodía, odias eso, pero no has podido hacer nada para cambiarlo. Sientes que tiraste a la basura todo ese tiempo que pasaste durmiendo y ahora, ¿qué carajos haces con las horas que tienes? El hambre te levantó y por eso viste la puerta. La puerta es una masa, un tejido que creció tapando el agujero que usas para entrar y salir de tu casa. El tejido palpita, ves las venas que le dan vida.
en las esquinas. Hay dientes que perforan aquella masa informe y te dan la idea de que están ahí para comerte. El primer día te dieron náuseas por el miedo. Al segundo trataste de cortarlo, pero la sangre que emanaba de ese cuerpo te asqueó. A la semana, la pared entera era un ente vivo. Al mes, la sala. Luego, el baño. Después, las habitaciones. Y al final, tu propia casa termina por comerte. Los vecinos se preocuparon por los gritos del 405. Cuando la policía llegó, estabas en el suelo, inconsciente. Tu cuerpo tuvo tanto pánico que decidió apagarse. Solo entonces cruzaste la puerta, aunque ya era tarde. Muy bien, ahí teníamos a J.D. Arias del IT del Pascual Bravo. Finalmente tenemos el primer puesto con el seudónimo Avelino Zapata, su cuento titulado Torre Paz. Seudónimo Avelino Zapata, Torre Paz. En un edificio viejo con 7 apartamentos ocupados por 17 personas, una mascota y un fantasma. En el 101, mi esposa y yo. En el 201, un par de ancianos casados desde hace más de 4 décadas. En el 202, un matrimonio más joven con 2 hijos, un adolescente que maltrata un piano cada tarde y una niña llorona de unos 5 años. En el 301, desde hace años, permanece abandonado y solo es habitado por un antipático fantasma. En el 302, una señora maternal y bondadosa, su hija y un perrito friolento que parece una rata. En el 401, un profesor gay de mediana edad y su joven novio. En el 402, una familia conformada por un médico y su esposa, ya mayores, y 3 hijos, estudiantes universitarios. Cuando el confinamiento empezó, todos los habitantes del edificio, incluido el fantasma, salíamos cada noche a los balcones a las 8 p.m. Entre la gratitud, el miedo y la esperanza, aplaudíamos al personal sanitario que enfrentaba la pandemia hasta que las palmas de las manos nos rascaban o nos ardían. 6 meses después, en Torre Paz, aún hay 7 apartamentos, pero los fantasmas son 3. Bueno, felicitaciones entonces a Felino Zapata y a todos los demás ganadores de todas las categorías. Les extendemos las gracias por participar en eso. Para nosotros es un placer que se vinculen a todas estas propuestas artísticas y culturales que nacen desde las instituciones y que, así sea desde el confinamiento, se presten para llevar y seguir creciendo y hacer crecer el arte y la cultura. Sin más preámbulos, ya damos por finalizados esta reunión, dándoles de nuevo las gracias a los jurados, a nuestras instituciones por apoyar a Sapiencia, a Ana y a Edwin por la organización, muchísimas gracias, y a Germán, que siempre nos ayuda ahí detrás de la pantalla, es el que está coordinándonos a todos, muchísimas gracias, y los esperamos en el Festival de Artes y Letras en el 2021. Muchas gracias, Ana, Luis, Daniel, Edwin, Sandra, Gerald, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y a todos los participantes de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos y decirles que es muy alegremente feliz estar acá porque de todos modos estamos aportando un granito de arena a la cultura, al arte. A esa sensibilidad del ser. Entonces, muchas gracias. Sebastián, yo quería que les dijeras que esto va a estar en YouTube y también en el ITM vamos a tener pues las exposiciones para que cuando tengan tiempo ingresen y las vean en la sala. Claro que sí, las exposiciones están en la sala virtual del Colegio Mayor de Antioquia y en la sala del ITM. Entonces allá los esperamos para que vuelvan a revisar las obras, para que le den esa leidita a los cuentos, los invitamos a que lean los cuentos, son maravillosos, nosotros ya nos tomamos el tiempo de leerlos todos, entonces les hacemos la invitación a ustedes para que lo hagan. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.
luego, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.